Hoy se presentó en el Estado Mérida el plan de trabajo para la consulta nacional de revisión del currículo académico de educación primaria y media, el cual iniciará el 23 de abril del presente año con la participación de estudiantes, personal docente, administrativo, obrero y población en general. Esta es una consulta que tiene toda la amplitud necesaria que se requiere para que cada quien tenga el derecho de expresarse y de opinar en los 10 ejes temáticos. Con esta consulta queremos, bueno, que lo que es la Ley Orgánica de Educación, que en su momento cuando fue promulgada le hizo falta el reglamento, esto nos va a permitir eso. Vamos a tener las nuevas leyes necesarias para poder trabajar en función de lo que va a ser el plan decenal de educación para el país a nivel de primaria y a nivel de media general y de escuelas técnicas, que se van a tocar temas bien amplios como el perfil del estudiante que estamos egresando en nuestras escuelas primarias, en nuestros liceos y en nuestras escuelas técnicas, el perfil del docente. ¿Cuál debe ser el docente más idóneo que debe de estar en las instituciones educativas atendiendo a nuestros estudiantes? El país requiere de una comunidad educativa comprometida con la necesidad de estudiar, investigar, innovar y proponer ideas pertinentes para construir y hacer cumplir un nuevo modelo de educación, adecuado a nuevas exigencias de un modelo político y social más humano. Hay sectores, y entre ellos sectores de educadores, que se resisten a estos cambios. En ese sentido, nosotros tenemos que ser enfáticos, tener bastante persistencia para que ellos de una vez por todas entiendan la necesidad, no para ellos, sino para nuestro colectivo, nuestros estudiantes, nuestros niños, que son los que día a día necesitan de que nosotros le demos una calidad de excelencia, de calidad.